Familia, provincia, amigos, ¿cómo están? ¿En casa? Muy bien, los felicitamos nosotros también, con unas ganas tremendas de seguir en casa, no nos interesa viajar, conocer más paisajes, no tenemos ganas. Lo decimos por si anda el virus por ahí escuchándonos, para darle la contra, nada más. Qué ganas de volver a viajar, de ver ríos y montañas, pero bueno, hay que ser pacientes, cuidarnos para cuidarlos y juntos compartir este show animal que obviamente siempre tiene a nuestro querido amigo Oscar Fioretti presente, sumándose desde su casa. Oscar, bienvenido. Hola Alejandro, hola familia, hola amigos, es un placer compartir otro show animal junto a ustedes. Entre todos podemos lograrlo, nos quedamos en casa y no te olvides que la vida y la naturaleza comienzan aquí en Show Animal. Así es, Oscar, estamos en casa cuidándonos y juntos haciendo este show animal por aquí por la señal 7 de Cablevisión 540 en Flow por Canal C. Así para toda la provincia y la familia comienza este show animal. En el mix de hoy conoceremos a distintos animales en su momento de nacer. Comenzamos con los erizos. De grandes, ya sabemos que son tiernos, simpáticos y de orejas muy notorias. Pero ahora conoceremos cómo son al nacer. La gestación de los erizos va de 35 a 58 días. Nacen de 3 a 6 bebés que aún no tendrán garras duras para no lastimar a la madre en el momento del parto. Sus púas también serán blandas y al tocarlas te dan la misma sensación que da cuando tocamos los pelitos de goma de una cubierta nueva. Y ahora el que llega en pañales es un hipopótamo. Estos temibles gigantes son muy tiernos de bebé. Después de un embarazo de 8 meses, la hembra dará a luz, por lo general, a una sola cría, aunque a veces nacen gemelos. En condiciones naturales, el hipopótamo nace en el agua y deberá salir nadando solo a la superficie para respirar. Recién cuando cumpla el primer año, el bebé hipopótamo comienza a comer solo y se lo considera adulto a partir de los 5 años. Y ahora conoceremos a un oso polar bebé. El oso polar es el segundo depredador terrestre más grande. Es un animal formidable, capaz de sobrevivir en condiciones extremas, pero al nacer se parece más a un oso de peluche que a un animal real. El oso polar al nacer es ciego y vivirá varios meses en una guarida que la hembra ya preparó de antemano. Cuando la cría alcanza un peso aproximado entre 10 a 15 kilos, está lista para salir al mundo y jugar todo el día. Es imposible ver un oso polar bebé en libertad, ya que su madre es muy celosa. Estas imágenes son posibles gracias a los zoológicos que en el mundo luchan por salvar a esta especie. Y ahora conocemos cómo son los rinocerontes al momento de llegar a este mundo. Es otro temido gigante que habita la sabana, pero de bebés son muy tiernos y divertidos. Al nacer, tarda 3 días en ponerse de pie y seguir a su madre. Aunque ya en sus primeros días parecen muy fuertes, el rinoceronte bebé será protegido por su madre al menos hasta los 3 años, momento en el que nacerá una nueva cría y el rinoceronte anteriormente nacido comenzará su vida ya como adulto. Finalmente llega el armadillo. Estos pequeños mamíferos, capaces de convertirse en una bola, también son muy tiernos al nacer. La gestación de un armadillo va de 2 a 4 meses según la especie. Las hembras de armadillos de 9 bandas se caracterizan por la poliembrionía, es decir, dar a luz a varios pares de gemelos del mismo sexo. Al nacer, los armadillos ya son capaces de ver y están cubiertos de una piel muy suave que en algunas semanas se convertirá en su gran armadura. Arrancamos este show animal como siempre en familia y en Canal C. ¿Qué proponemos ahora? Lo que tanto necesitamos, relajarnos, reírnos, sacarnos el estrés de encima. Llegan ellos, los videos súper divertidos.
Ahora va llegando el momento donde el programa se pone serio. Nos ponemos de cara a la actualidad. Buscamos la noticia animal. La noticia animal de hoy nos lleva a Estados Unidos para visitar uno de los zoológicos más grandes del planeta, el zoológico del Bronx, donde la noticia tiene que ver directamente con el coronavirus que ahora llegó a la tigresa Nadia, habitante del zoo, pero no fue la única alcanzada por el virus, ya que su hermana de nombre Azul, dos tigres de Amur y dos leones africanos también se contagiaron del virus. Autoridades del zoológico del Bronx informaron que la tigresa Nadia fue víctima del contagio del coronavirus al haber estado en contacto con su cuidador, que era asintomático pero estaba infectado de la enfermedad. Los felinos alcanzados por el virus presentan tos seca, sin embargo, se espera una pronta recuperación en todos ellos. Si bien mostraron pérdida de apetito, su estado general es muy bueno, estando alertas, radiantes y muy interactivos con sus cuidadores. No se sabe a ciencia cierta cómo puede llegar a evolucionar la enfermedad en los felinos, ya que cada especie puede presentar diferentes reacciones ante esta situación. Noticia Animal en Show Animal. Estamos en marcha, jugando, participando, invitándote a que tomes el celu, lo pongas horizontal, le saques la foto a tu mascota permitida. Gente que por ahí nos manda fotitos de mascotas que no está permitida su tenencia, no las podemos hacer pública, obviamente. Acórdate, horizontal, nos contás cómo se llama tu mascota, desde dónde mirás el programa y tenés la chance de llevarte la ropita para este otoño, para tu perro, para tu gato, la mascota permitida que tengas. Estaba estirando porque anda Leo por aquí, la mascota del show, a ver si aparecía, si saltaba, pero no lo pudimos convencer todavía. Fotos y ya venimos. Silvana nos envía la foto de Atón, Chicha y Emma, tres soles. Juan nos envía la foto de Lola, su viejita hermosa. Meli nos presenta que Ana y Marchi son mamá e hija. Desde Los Robles, Natalie nos envía la foto del chiquito de la casa, Peter. Jorge nos envía la foto de Iván, tiene mucha, mucha fiaca. Noé nos envía la foto de Lulibi y Kika, son inseparables. Y ahora conocemos al príncipe Cronos, foto que nos envía Ale. Y aquí llegan los tres mosqueteros, foto que nos envía Elsa. Ahora vemos a Pepe tomando sol, foto que envía Iris. Cintia nos presenta a Peluca haciendo su cuarentena. Y si enviaste la foto de tu mascota, recuérdalo, te podés llevar como regalo la indumentaria Otoño-Invierno 2020. Y hay algún modelito de Show Animal también ya metiéndose en el mercado de la ropa para tu mascota. Hablando de mascota, Leo llegó. ¿Lo podemos mostrar, Leo? Le preguntamos a Leo cómo está llevando la cuarentena. Leo, ¿qué onda con esto de no poder salir? Ya ven, está enojadísimo, Leo. Bueno, vamos a la pausa y si lo convencemos a que hable y ya venimos. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Burlete bajo puerta House Guardian, una barrera perfecta para la tierra y los insectos. Reduce el barrido en un 60%, pedilos. CF10, insecticida ambiental de baja toxicidad para casas, parques y ambientes rurales. CF10, insecticida ambiental. Para cada necesidad de tu perro existe un alimento hecho a su medida, Dog Chow. Dog Chow alimenta su vida sana. Guía Veterinaria presenta Enchofre Norte, Veterinaria Caiquén, Alsina 1914. En Villa Corina, Veterinaria Ocampo, Rancagua 2804. Con Petin alimentas a tus mascotas y a los momentos más felices de tu familia. Petin, un producto de calidad al mejor precio. Farmacia Suquía 2 ofrece el mayor descuento por pago contado. Farmacia Suquía 2, en la calle Manuel de Escalada 3487, Barrio Patricios. Seguimos compartiendo este Show Animal con ustedes en familia para toda la provincia. ¿Qué proponemos ahora? Una sección muy interesante, animales robóticos. Mira qué buen trabajo que hicieron los ingenieros alemanes de la marca Festo.
Hoy, en Animales Robóticos, volvemos a ver otra genial creación de la empresa alemana Festo, que ahora vuelve a sorprendernos con un magistral trabajo de sus ingenieros. Una vez más, inspirados en la vida animal, logran reproducir con altísimo grado de realismo a otro ser vivo, en este caso un zorro volador. Tanto en reposo como en vuelo, el robot imita cada movimiento del zorro a la perfección. Por lo tanto, es capaz de colgar desde sus patas hacia abajo, pendiente de una varilla. En movimiento, el robot despliega sus alas alternando movimientos de vuelo con los de planeo. Las alas están realizadas en material de lycra, soldada en 45.000 puntos. Su textura es igual a la de la colmena de las abejas. Gracias a este diseño, el robot puede seguir volando aunque tuviere alguna rotura en las alas. También posee visión infrarroja que le permite realizar vuelos semiautomáticos. Animales robóticos en Show Animal. Otro buen momento, lo voy a decir despacito porque viste que los gatos con los pájaros mucha onda no tienen. Llega la sección de aves y pájaros. Miré el pájaro carpintero que trajimos. En nuestro mundo de aves y pájaros, hoy conocemos a uno de los tantos integrantes de la familia de los pájaros carpinteros, el carpintero Cari Blanca. Su tamaño alcanza los 23 centímetros y su peso 88 gramos. Sus características distintivas son un pico negro de tamaño medio, con culmen curvada, iris rojo y patas gris oliva. Suele ser confundido con el carpintero buchipecoso, aunque difieren en que este tiene puntos negros. Habita en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y noroccidente de la Argentina. Su hábitat varía entre los bosques, matorrales, manglares, cultivos de café con buena cobertura arbórea y áreas abiertas con árboles dispersos. Se alimenta principalmente de hormigas, termitas, larvas, escarabajos y ocasionalmente de frutas. Nidifica en huecos de árboles, tanto vivos como muertos. Pone hasta 4 huevos que incubará la pareja. Mundo de aves y pájaros en Show Animal. Este Show Animal quiere tenerlo todo y compartirlo con ustedes en esta media hora que proponemos como estreno cada domingo a la hora 13, sección de razas para seguir aprendiendo. En la sección de razas, hoy conocemos a una muy especial, casi mágica, la raza de gatos Munchkin. Esta raza dio por resultado al gato más pequeño de todos. La raza surge por una mutación genética natural mantenida por cruzamiento selectivo, que dio lugar a gatos con patas más cortas de lo normal. A pesar de su poca longitud de extremidades, no presenta ninguna dificultad a la hora de correr y saltar. Su gen ha sido comparado con el de razas de perros pequeños como los salchichas, pero la cola del gato es distinta a la de los perros, y en este caso, esta raza de gato Munchkin tiene la columna igual a cualquier otro gato. La raza se supone se inició en Rusia antes de la Segunda Guerra Mundial, pero durante la guerra se perdió su rastro para reaparecer en 1980 y ser presentada al mundo una década más tarde en la televisión de Estados Unidos. Informe de razas en Show Animal. Desde hace mucho tiempo en Córdoba está la asociación DAS, que tiene un trabajo permanente, sin descanso, con muchísimo esfuerzo, sobre todo por estos días, en beneficio de los perritos callejeros a quienes le buscan un hogar. Este informe tiene que ver con eso. En nuestra sección de adopciones, hoy conocemos el caso de Petunia, perrita que tiene 7 años, vivía en el refugio municipal, pero la encontraron tirada bajo la lluvia convulsionando. Se la llevaron a un hogar provisorio, ya que debe ser medicada cada 12 horas y hoy necesita un hogar definitivo donde alguien quiera cuidarla a cambio de todo el amor que tiene para dar. Petunia está bajo el cuidado momentáneo de la Asociación DAS, al igual que todos estos amigos que también están buscando hogar. Sumate la campaña permanente de adopción que llevamos adelante en Show Animal. Y
Y recordalo, fotito horizontal de tu mascota, nos contás su nombre, desde dónde nos mirás, alguna ocurrencia que haga, alguna travesura que tu mascota por ahí te haya dejado presente, nos contás y la vamos compartiendo. Lo que podés ganarte, la indumentaria 2020 otoño-invierno para ella. Vemos fotos. Brenda nos envía la foto de Félix con su juguete favorito, el hombre araña. Andrea nos envía la foto de Oli disfrutando su lugar favorito. Euge nos envía la foto de Lila, que se tomó la cuarentena muy en serio. Lucía nos presenta a Teo preparándose para la próxima siesta. Y aquí llega el dúo Blacky y Luna, foto que envía a Flor. Momo nos envía la foto de Pau descansando. Noelia nos presenta a Nino con su juguete favorito, el burrito. Y ahora conocemos a May, una viejita mal criada. Gladys nos envía la foto de Julín en otro día de fiaca. Marcela nos envía la foto de Arturo puesto en modo descanso. Nos vamos a buscar la última pausa de hoy. ¿Se quedó Leo? Muy bien, Leo. Ya se está haciendo amigo del programa y de la cámara. Último corte, Matecito Núñez, y ya venimos. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Burlete bajo puerta House Guardian, una barrera perfecta para la tierra y los insectos. Reduce el barrido en un 60%, pedilos. CF10, insecticida ambiental de baja toxicidad para casas, parques y ambientes rurales. CF10, insecticida ambiental. Con Petin alimentas a tus mascotas y a los momentos más felices de tu familia. Petin, un producto de calidad al mejor precio. La Gaviota te invita a conocer su nuevo local en Capdevila 2237, a metros de Escalada, en Barrio Patricios. La Gaviota, moda para toda la familia. Temporada colegial en Calzados Dick, de fábrica al público, con tu DNI, crédito en el acto. Visítalos, Calzados Dick, Alem 3600. Cuando quieras alimentar a tu perro dándole algo que le encante, elegí Doggy, recetas caseras. Doggy los hace crecer felices. Si compras y jugás en Quiniela Lobby, vas a ganar siempre por calidad, por precios y atención. Quiniela Lobby, 3 de junio, esquina Vilcapugio, Barrio Belgrano. Promo gigante de La Mía Pizza, hamburguesa americana XXL, 2 por 480 pesos. Recibimos tarjetas de crédito. Envíos al 478-4472. Seguimos compartiendo el show animal, le mandamos el abrazo grande a través del programa, ya que en Estados Unidos Aldo Sechi también nos ve, nos acompaña vía web. El abrazo grande y esperemos que se esté cuidando y quedándose en casa Aldo también. Lo vemos, lo recibimos, así sea. Seguimos compartiendo el show y cuando llega Aldo Sechi es para que aprendamos sobre el mundo canino, sus conductas y todos los servicios que brinda el perro a la familia. Muchos buscan perros con una cuestión de seguridad. Cómo hacer, cómo elegir, cómo no equivocarse. Te lo cuenta Aldo. Bienvenido, Aldo. Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar una vez más. Gracias por invitarme. Bien, el perro como herramienta de seguridad. Bien, pero como herramienta de seguridad, una cosa muy importante es, el perro trabaja en seguridad en tres niveles. Primero, disuasión. Por eso es muy importante, si vamos a hacer un sistema de seguridad en casa, vamos a elegir perros que disuadan. Por ahí tenemos un caniche, no va a disuadir. Puede ser un asesino. Me entregó como el turco, el perro tuyo, que era malísimo, pero era muy grande. Entonces, el perro no va a disuadir. Por eso un Rottweiler va a disuadir más que un labrador. Por eso también los perros de raza negra y los perros que tienen las manchas amarillas, como el Doberman, como el Rottweiler, que le llaman cuatro ojos, esos perros disuaden más. Por eso disuasión es el primer punto. El sistema de seguridad se va a basar en la hipótesis de conflicto. No es lo mismo una persona que es multimillonaria y tiene millones de dólares guardados en la casa que una persona que solamente tiene un televisor en blanco y negro. Los dos tienen algo para robar, que les pueden robar. Pero bueno, vamos a hablar más o menos en la familia tipo, la hipótesis de conflicto de la familia tipo. Entonces, primero y principal, disuasión. Ahí vamos a dejar este Rottweiler o este Pitbull o este ovejero alemán o esta raza grande, la vamos a exponer en la calle. O sea, la vamos a dejar, si tenemos un jardín del frente, la vamos a dejar unas horas a la mañana y unas horas a la tarde para que los ladrones pasen, vean que tenemos ese perro. Entonces, si el tipo ve que tenemos un Rottweiler, entonces ya dice el tipo, en esta casa no me meto, prefiero irme a la casa del lado que no tiene nada.
Eso es disuasión. Segundo punto, alerta. La alerta, ahí los mejores en alerta son las razas chicas. Porque las razas chicas también son más ladradoras. De ahí que la alerta también para mí es importante que el perro duerma adentro. Yo siempre que trabajo con un perro digo, a mí me gusta que el perro duerma adentro. A mí, mis perros duermen adentro. Ellos tienen el sistema de vida mío. Entonces a mí me gusta que duerman adentro. Hay algunos perros que duermen en la cama. Si tengo un Rottweiler, duerme en la cama, me incómodo. Pero un canichito, ahí yo siempre en mi casa hay un canichito que siempre duerme en la cama. Y ella nos marca todo. Alguien paró en la puerta, hay un movimiento extraño en la cuadra. Ella... ya pegó el ladridito ese y a nosotros ya nos avivó de que algo está pasando. Entonces eso te da una alerta temprana. Esa alerta temprana te va a permitir a vos esconderte, llamar a la policía. El perro tiene sentido mucho más desarrollado que nosotros, entonces previene eso. Esa es la alerta. Por eso también por ahí se combina. Se pone un Rottweiler con un caniche o con un perro de raza chica, un pincher o un callejerito. Ya hablo de Rottweiler por decir, porque la gente sabe el tamaño, pero puede ser cualquier perro de eso. Y un chiquito. Entonces se le llama puntero. Y el tercer punto, entonces habíamos dicho, disuasión, alerta, y el tercer punto es represión, que es cuando ya el perro tiene que morder, tiene que atacar. Si hacemos bien las primeras dos, no hace falta reprimir. Por ende, el sistema de seguridad, no crean que hacer seguridad con un perro es solamente ir a entrenarlo en ataque, que el perro muerda, suelte la orden, haga cuidado de persona, cuidado de objetos, que eso lo hacemos, trabajamos, vivimos de eso, pero no es lo único de la seguridad. Eso ya más para trabajo policial, más para trabajo, como decía, la hipótesis de conflicto cuando es alta, cuando es compleja, entonces hace falta perros más fuertes y mucho más entrenados. Pero ustedes, las personas de ustedes en su casa, con solamente tener un perro grande, un perro chico adentro de casa a la noche, ya tienen un sistema de seguridad muy, pero muy apto para la familia. Excelente, completísimo, siempre aprendemos, así que te esperamos la próxima. Gracias por invitarme, gracias a ustedes por estar ahí, los veo la semana que viene. Recuerden, sean respetuosos con sus perros, bye bye, nos vemos. Quédate porque hay mucho más Show Animal. Llegan muchas consultas que tienen que ver con el mundo veterinario, por eso los mejores profesionales de la salud animal están aquí en Show Animal y los recibimos. Hola familia, un gusto estar nuevamente con ustedes y con la presencia del doctor Omar Robotti, etólogo de nuestras mascotas. Hola Omar. Hola Rubén, hola audiencia. Bueno, estamos una vez más hablando de comportamiento de nuestros animales. Una de las preguntas que quería hacerte es porque hemos abordado un poco el tema de las mascotas geronte, de los perritos y gatitos que bueno, empiezan a entrar en edad adulta. Y más de una vez me pregunta si tienen Alzheimer o este tipo de patologías neurológicas. Estaría bueno que por ahí que nos asesores un poquito sobre las patologías neurológicas de ese tipo, ¿no? Como algún trastorno cognitivo. Bien, sí, en realidad tanto los perros como los gatos sufren de una enfermedad muy parecida a la de Alzheimer, que se llama síndrome de disfunción cognitiva. En realidad, los científicos estudiaron el Alzheimer también mucho en base a estos animales que sufren de esta patología, porque el proceso de envejecimiento del sistema nervioso es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, va a haber menor irrigación al sistema nervioso, va a haber algunos foquitos de neuronas que se van muriendo a través de pequeñas hemorragias o pequeñas zonas isquémica en donde no llega la irrigación sanguínea, y todo eso va haciendo que el animal pierda funciones. ¿Qué funciones? Bueno, primero la memoria inmediata. Por ahí se pueden olvidar de dónde está el agua, por ejemplo, o dónde está la comida. Empiezan a tener comportamientos como tenían cuando eran cachorros, en orinar fuera de lugar o defecar fuera de lugar. El no estar tan atento cuando uno lo llama, dice, está sordo. Pero a veces no es que solamente perdió audición, sino que también perdió esa capacidad cognitiva de, cuando uno lo llama, atender a dónde lo están llamando. Otras pueden haber aparejado otras sintomatologías neurológicas, que ya lo puede diagnosticar el médico veterinario clínico o el neurólogo, en donde puede haber, como por ejemplo, marcha en círculos, marcha obsesiva de estar contra una pared y caminar. Eso ya es otra cosa en donde tiene otro tratamiento. Pero en realidad sí pueden sufrir estos problemas, sí tienen tratamiento. Es importante que nuestros animales gerontes sigamos haciendo, no porque sea viejito, lo vamos a dejar que esté ahí. No, hagamos, si el animal le gustaba jugar con la pelota,
hagámoslo jugar con la pelota. Dos o tres veces, antes jugaba 10 veces. Bueno, dos o tres veces, tirar dos o tres veces la pelota. Sacarlo a caminar. Es importante que el animal salga a caminar y haga actividad, pero una caminata pasiva. O sea, no nos quedemos que el animal es viejo y ya se muere. Porque nadie tiene la bola de cristal. ¿Cuánto más va a vivir esa mascota? Y bueno, puede vivir 10 años más, 5 años más. Pero lo importante es que viva con una calidad de vida y una salud que la va a cuidar el propietario y el médico veterinario de cabecera. Bueno, todo eso lo va a trabajar en el trabajo en equipo entre el médico veterinario clínico, el médico veterinario etólogo y a veces también el neurólogo. Es importante que trabajemos en conjunto para que el animal esté sano, que esté bien. Clarísima tu explicación, gracias. Gracias por esto, por esta sapiencia. Gracias, Omar, muy amable. Y bueno, y hasta siempre. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a la audiencia. Gracias, familia, y nos vemos en un próximo programa. Amigos, vamos llegando al final de otro show animal. Le pedimos a Oscar que desde su casa se sume al programa y nos deje el saludo final. Oscar, adelante. Alejandro, nos estamos yendo. Ha sido un gusto compartir otro show animal. Familia, amigos, les deseamos unas felices Pascuas. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Así es, Oscar. Abrazo grande y cuídese. Usted también que está en casa, a cuidarse, los chicos, toda la familia. Yo sé que es duro, que es difícil, que el encierro cansa, pero bueno, hay que cuidarnos. De esto depende nuestra vida, ni más ni menos. Hablando de vida, de celebrar en familia, feliz Domingo de Pascua. Hoy más que nunca, que el espíritu se eleve, que el amor reine en el hogar y que le demos el valor que este domingo realmente tiene para toda la familia. Un gran abrazo, a disfrutar del día, a encontrar la manera de sentirnos bien. Esto va a pasar y vamos a estar de pie, fuertes y habiendo aprendido a cuidarnos como corresponde. Un gran abrazo, hasta el próximo Show Animal, siempre aquí en Canal C.